Doy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas, tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. No hay nada como los cánticos y rugidos del ¡prueba suerte! Hernández consigue sacar ese balón. ¡Ronaldinho! ¡Qué gran jugada! ¡Ronaldinho! ¡Gol! ¡Un golazo magistral! ¡Qué calidad! ¡Qué clase! ¡Qué jugada! ¡Qué golazo! ¡Qué crack! Bueno, pues sí que ha empezado bien esto, ¿no? Menuda preciosidad que se ha cascado este chaval. Cualquiera baja las expectativas ahora. Pinta muy bien, ¿eh? Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero, eso está claro, ¿eh? La pelota se cuela por el hueco que deja la defensa, no le da tiempo a reaccionar. ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho. Dudo mucho que alguien se esperara este comienzo. Regala un libre directo. ¡Oportunidad! ¡No puede fallar! Ha visto muy bien el pase y ha podido controlar el balón. Pero la jugada se ha quedado en eso. ¡Y logra zafarse del contrario! Busca un buen desmarque. Camerún se pone por delante. ¡Qué primeros minutos! Ahora que han marcado, tendrán que seguir buscando la meta rival para matar el partido, ¿eh? Bueno, no creo que se encierren atrás a defender el resultado. Eso sería un pelín arriesgado si me lo preguntas. Un balón en largo, pero me da que se le ha torcido la mira. Kengo Nakamura. Sergi Roberto. Un pase en busca de opciones, en busca de desmarques. La idea era buena, pero la falta ha sido clara. Siempre hay cosas que te sorprenden. Ahí tenemos la tarjeta amarilla. ¡Un pase bien medido! No cabe duda de que no está nada contento con el resultado. Bueno, bueno, que ha calculado mal y ya está. No es el fin del mundo. Se la ha pasado a un jugador invisible, porque vaya. Camerún ha marcado en los primeros 10 minutos. Lo que les da... ¡Ay, peligro! ¡Buena oportunidad! ¡Pésima finalización! Cuando veo jugadas así, se me ponen los pelos como escarpias. Se mereció gol, la verdad. Intenta colarla. Un balón peligroso. A la par que desilusionante. ¡Kubo! La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Bruno Guimaraes! ¡Interesante balón! ¡Pelota larga! ¡Qué buen balón adelante!
Sergi Roberto. Cruzó la línea y es saque de banda. Consigue conectar el pase. Bruno Guimaraes. Eso no ha salido como esperaba. Y tira. Vuelven a chocarse contra la defensa. Habrá saque de banda. Y le pega hacia adelante. Ahí acaba el ataque, pese al buen inicio de la jugada. Buena intercepción. Balón largo del portero. Habrá saque de banda. De Jong. Un balón regalado. Pipo Inzaghi. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Inzaghi! Encuentra el lugar preciso. Han logrado el tanto del empate que buscaban. Se lo ha puesto en bandeja de plata. Ha hecho bien en aprovechar la oportunidad. También puede ser, también, que ese balón no se debiera haber jugado en corto, Saque de centro con empate y vuelta a empezar. Era de esperar que pasara esto, cuando juegan equipos de tan alto calibre. Ahora queda a ver una cosa. ¿Quién será el que aproveche mejor las oportunidades que consiga? Van a tener que poner toda la carne en el asador para salir victoriosos. De eso no tengo duda. Y abre a la banda. Vaya, tenía que haberle pegado mejor para encontrar destinatario. Ha cometido una falta muy clara. Colomwani. Witsel. Bien medido. Ha visto la carrera. Ya han pasado 40 minutos de la primera mitad. Ese pase no ha salido limpio. El guardameta la manda lejos. ¡Bien visto! ¡Ha adivinado las intenciones! Eso es, se ha posicionado muy bien. ¡Frustración! ¡Esa es la palabra! Decide mandarla hacia adelante. ¡Consigue salir! Un buen pase y podría colarse. El portero la manda lejos. La jugada pinta bien. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! Una primera parte muy entretenida, con alternativas en los dos equipos. Llevamos un partido muy reñido hasta ahora. Ambos han logrado marcar, pero ninguno está dominando de una manera lo bastante clara o significativa. Aquí no hay nada garantizado, salvo que veremos un buen fútbol. Bueno, esto no está ni mucho menos decidido, la verdad. Los dos equipos han demostrado que saben encontrar la portería contraria y el siguiente gol podría llegar pues en un lado o en otro. Camerún se lleva el gato al agua en la primera parte gracias a ese golito de diferencia. Eso sí, yo creo que van a tener mucho que comentar en estos 15 minutos, porque 2-1 al descanso no es un resultado que te permita relajarte precisamente. A ver con qué mentalidad salen al campo tras el receso. Changement pour le Cameroun. Le numéro 10, Filippo Inzaghi. Le numéro 22, à leur place, le numéro 18, Cristiano Ronaldo. Le numéro 4,
Y el balón vuelve a rodar. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Locatelli demuestra concentración. Recibe el balón en una buena posición. La controla Filippo Inzaghi. ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! ¡Ese balón ha sido peligroso, la verdad! La controla Neymar. ¡La manda al centro! Con esto ganan unos segundos de alivio. Kengo Nakamura. A la derecha va dirigido el pase. ¡Buen pase al hueco! Bruno Guimaraes. Parece que busca el desmarque. Pueden tener una buena ocasión. ¡Messi! Damas y caballeros, esto es un paradón. Eso está bien, ¿eh? No se puede pedir mucho más. Y aquí llega el primer saque de esquina. El Barcelona se lanza al contraataque. Qué rápido cambian las tornas, ¿eh? Prueba suerte desde ahí. Gran disparo y gran intervención. Buen intento, aunque igual se las prometía demasiado felices y debería acercarse. Camerún va a sacar su segundo córner. El Barcelona puede contraatacar de inmediato. Es que pasan de un extremo al otro. Se zafa entre la defensa. La golpea por encima de la defensa. ¿Será capaz de culminar? ¡Dispara! Consigue esa falta. Le nombre de spectateurs pour ce match, 80.607. Beckenbauer va con todo y le sale. La cuelga hacia el área. Defiende a Ambrosini. Así se marra una ocasión. Sí, ha sabido leerlo bien y actuar en consecuencia. Eso debería valerle de momento. ¡Menudo caramelito! Centro de Neymar. El Barcelona está enfocando esto de manera correcta. Bueno, así, asediando al área rival, es la única solución que se me ocurre. Te doy toda la razón, Carlos. Ese balón no va a llegar a su destino. ¡La juega en largo! Hernández, muy serio, recupera la bola. Neymar mete el pie y consigue lo que quería. ¡Qué buen corte! Justo, justo lo que necesitaban. Intenta filtrar la pelota. Rodri Hernández pone el ojo y la pierna. ¡Prefiere jugar en largo! No parece que los delanteros estén por bajar a defender. Pues no, ciertamente no. Es típico de los equipos a los que les gusta jugar a la contra. Necesitan hombres bien arriba en el campo. Viendo cómo pintan, te dan una buena pista de lo que pretenden hacer. ¡Regalos así no se ven todos los días! Hombre, se veían las intenciones desde su casa. El portero la envía a zona ofensiva. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Esperemos que no se acuerden de esa jugada más adelante. Si es que con retener la pelota ya van servidos. ¡Pelotazo largo! Trata de colarla entre... ¡Cristiano Ronaldo! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol!
sin piedad, como siempre. ¡Siu! Comete falta. Kengo Nakamura. Parece un buen balón. Pase por detrás de la defensa. La controla Neymar. Muy bien visto. Un balón largo buscando amplitud. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Camerún sale ileso de la jugada. Han tenido un poquito de potra, ¿eh? No nos vamos a engañar. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Pretende buscar portería. ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol. Neymar no ha elegido la mejor opción, ¿eh? Está claro. Si es que no había ninguna posibilidad de que el tiro fuera a puerta. Parece un buen balón. Se prueba el disparo. Bruno Guimarães. Messi. Un pase milimétrico. Opta por jugar por la izquierda y consigue escurrirse. Está deseando chutar. Ese centro no llega a ningún lado. No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores. Una actuación fenomenal. Los dos equipos han hecho todo lo posible para imponerse al contrario. Pero está claro que ha habido un bando que ha tenido más puntería. Ronaldinho. No sorprende que lo hayan elegido el hombre del partido. Maldini, coméntanos cómo has visto el partido. Este partido deja una cosa clara. Si tienes jugadores para ello, tienes que atacar por el centro. Es muy importante saber atacar por el centro, con jugadores rápidos, hábiles. Y eso ha sido la victoria. Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini su análisis y sus comentarios. Gracias a ti, Carlos. Chao, 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 chao.